Mariposa, mariposa, cazapan, cazapan, mariposa pan, pan, cazapan, mariposa caza, caza, cazapan. Ahora tú colocarás el pan. Mariposa, mariposa, caza, caza, mariposa, caza, mariposa, caza, caza, caza. Muy bien, ahora coloca la caza. Mariposa, mariposa, pan, pan, mariposa, pan, 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 mariposa, pan. Muy bien, ahora tú colocas la mariposa. Cazapan, cazapan, pan, pan, cazapan, caza, caza, cazapan. Muy bien, lo has hecho excelente. Si quieres, puedes volver a jugar. Hola Esteban, ¿cómo estás? Hola maestro. Hola chicos, los voy a ir saludando poco a poco. Hola Esteban. Hola Cristian. Muy bien. Esteban. Hola. Muy bien. Hola Brenda, ¿cómo estás? Hola. Hola Yaisa. Hola Edgar. Hola Jimenita. Hola Melanie, Isabela y Luis. Hola. Da gusto verlos. ¿Qué creen? Hola, buenos días. Tardes, ya son tardes, ¿eh? Ya tenemos que saludarnos diciendo buenas tardes. Ya llegó el maestro Luis, chicos. Vamos a poner atención y yo voy a ver cómo trabajan, ¿ok? Digan buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Ahorita que lo salude el profe. Muy bien. ¿Qué tal, profe? Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, maestro. Hola, ¿ya preparados para dar inicio a esta actividad? Sí. Unos grandes pintores. Sí. ¿Sí? Órale, ya tienen su material ahí a la mano, es lo que estoy observando. ¿Esperamos, profe? ¿2 minutos? De una vez, profe. Comenzamos de una vez y ya que se vayan integrando. Ah, ok. Bueno, está bien, profe. Okay. Pues vamos a dar esto, amiguitos, amiguitas. Buen día a todos. Fíjense bien lo que vamos a hacer. Se me pasaba a decir esto. Oigan, inviten a su mamá o a su papá, si está ahí con ustedes, si estás invitado, para que se integre a esta actividad. Bueno, nos va a ayudar a observar el desarrollo de lo que vamos a hacer, de este trabajo de pintura. Y pues les pedí su cascarón, miren, un poco de papel cascarón, lo vamos a utilizar los pinceles, les pedí 2 pinceles, vamos a dar inicio, ¿sale, vale? A ver, les voy a pedir que apaguen sus micrófonos, amigos, para que me puedan escuchar. No se distorsione el audio. Apaguen sus micrófonos. Eso, muchas gracias. Pues entonces vamos a dar inicio con... Vamos a tomar el pincel grueso, ¿sale, vale? Lo tomamos porque vamos a tomar pintura blanca, ¿vale? Con la pintura blanca le vamos a poner tantito a nuestro pincel y después vamos a visualizar, a ver, ahí, visualicen el centro de su papel cascarón, visualícenlo, yo ya lo encontré, aquí está el centro de mi papel cascarón, y entonces voy a poner pintura ahí, ¿vale? Y voy a hacer este movimiento, voy a desvanecer la pintura de forma circular, ¿vale? ¿Sí observan? ¿Sí? Entonces, eso es lo que voy a hacer. Tomo pintura blanca, le pongo aquí, empiezo a desvanecer la pintura de forma circular, entonces en automático me va a hacer un círculo. Voy a hacer un círculo en el centro con pintura blanca. ¿Vale, vale? Eso es lo que vamos a hacer primero. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿No? Entonces, háganlo por favor. En el centro con pintura blanca. Y así damos inicio. Miren, yo aquí ya tengo un ejemplo. ¿Vale? Tengo la pintura blanca. Eso es lo que vamos a pintar nada más. El puro centro. ¿Vale? La pura pintura blanca. Bueno, aquí me pasé. Se me fue el dedito. Pero solamente de pintura blanca vamos a pintar. ¿Vale, vale? Porque ahorita vamos a hacer la combinación de dos colores, que es anaranjado y blanco, ¿vale? Pero ahorita es más adelante. Entonces, uno. ¿Sí? Lo voy a hacer. Voy a enjuagar mi pincel. Ahorita regreso. Ahí está, miren, yo ya lo estoy haciendo también. Estoy desvaneciendo la pintura de forma circular. Ahí está, ¿sí se alcanza a ver? Sí, ¿verdad? Sí. Sí, ahí está. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a desvanecer por completo la pintura. De tal forma que al final nos quede un círculo de color blanco. Pero van a decir, ah, pues aquí el cascarón es de color blanco, pero... Eso nos va a servir para que al final pintemos y agarre el color negro, porque al final eso es lo que vamos a hacer, pintar de color negro esa parte central. ¿Vale, vale? Entonces, ustedes me indican cuando ya hayan ver terminado. ¿Vale, vale? Ya terminé. ¿Ya terminaste? A ver, ¿cómo te quedó? A ver, ¿quién dijo que ya había terminado? A ver, ándale, muy bien. Oye, hazlo un poquito más grande, ¿sale? Ponle un poquito más de pintura blanca para que... Sí, maestro. Mira, mira, ¿así se alcanza a ver el mío? Así un poquito más grande. ¿Vale? El tuyo está bien, Yaisa. El tuyo así está bien. Le dijeron a tu compañero Luis. A ver, Yaisa. Es este que dice Perla Dorantes. Ah, ok, profe. Muchas gracias. ¿Y el mío? Entonces. Un poquito más grande, Edgar. No, ¿sí? hacer uno grande. Lo vas a rellenar. Ya, ten. Esto lo vas a rellenar bien. Bonito, bonito. Pinta. Acuérdate que no es como si tú rellenas color, mi amor. Así bonito. Acabé. Enséñaselo. ¿Ya acabaste, amigo? Sí. Ok, muy bien. Ahora vamos a pasar a la otra parte de la actividad, ¿vale? Ya que hayan terminado su círculo blanco, más o menos ahí está, el mío, ¿ya vieron? Así tiene que quedar un poquito. ¿Sí? Ahora vamos a hacer la combinación de dos colores, vamos a utilizar pintura blanca más pintura anaranjada, ¿vale? En ese mismo pincel, amigos, vamos a tomar pintura blanca y después, ahí en mi pincel yo ya puse pintura blanca y también en la otra mitad voy a tomar, voy a ponerle pintura anaranjada, ¿sale? ¿Ya observaron? ¿Sí? Ahora fíjate, ya voy a plasmar blanca. Los dos colores alrededor, ¿sí se alcanza a ver? Alrededor del círculo blanco. Ahí está, mira, de esta forma, ¿sí se alcanza a ver? No, ya no toquen el círculo blanco porque ahora esa pintura la van a desvanecer alrededor de él. Mira, y así va a ir quedando, ¿vale? La técnica es circular, la técnica de pintado es de forma circular y así lo voy a trabajar. ¿Sí? ¿Ya vieron? ¿Sí, amigos? Y nos vamos a ir hacia alrededor del cascarón. Mira, lo tienes que hacer de forma circular. ¿Le vale? ¿Dudas? ¿Ninguna, amigos? Vamos a hacer como un amanecer o también lo podemos ver como un atardecer. Y con esta técnica nos va a resultar. ¿Le vale? Mira, ahí se alcanza a ver. Entonces, ahora ustedes háganlo, amigos. Ahí el círculo blanco no lo toco, hay que se quede para que empiece a secar, porque después ahí vamos a trabajar. A ver cómo vamos, amigos. A ver, enséñame su pintura, a ver cómo va. Llama esto. Ándale, muy bien. ¿Quién es? Cristian. Oye, mira. Ahora tienes que pintar todo el resto del cascarón. ¿Sale, vale? Mira, así como lo estoy haciendo. ¿Viste? Mira, Cristian. ¿Ya viste cómo me va quedando menos blanco alrededor de mi círculo? ¿Vale? Entonces, así lo tenemos que completar. ¿Vale? Ahí está, miren, ya casi termino el mismo. ¿Vale? Así ustedes, amigos, tienen que desvanecer los dos colores. Les pongo el ejemplo. Así va a quedar. ¿Sale, vale? ¿Dudas? ¿Ninguna? Entonces, ahí vamos. Ahí vamos con la actividad. Muy bien, Edgar. ¿Sí? ¿Vas bien, Edgar? Ahora, ¿te hace falta pintar todo el resto del cascarón? ¿Era todo esto? Sí, maestro. Ok, muy bien, Edgar. Entonces, háganlo, por favor. Y después dejamos que seque. Dejamos unos minutitos para que empiece a secar la pintura. Lo vamos a soplar con otro... es clara. Si tienen ahí, con una hoja sóplenle. Ahora sí ya. Con la boquita también, sóplenle para que comience a secar rápido. ¿Vale? ¿Vale? Ustedes me dicen cuando ya hayan terminado esa parte de la combinación de los dos colores. Más, Edgar, todavía más, Edgar. Que se cubra todo lo del papel cascarón. ¿Alguien más? Ahí está. ¿Quién es? Sí, muy bien, así. Es Luis. Muy bien, Luis. Así. Ya te quedó bien. Ahora sóplale para que comience a secar. Para que esa pintura no te vaya a pintar ahorita la ropa, ¿vale? Porque vamos a utilizar la parte central de, nuestra pintura, en este caso el color blanco, ¿vale? Saquen su silueta de animalito. Bueno, ahorita que culminen, ya tienen preparada su silueta de animalito. Miren, en este caso yo elegí una jirafita esta. ¿Vieron? A ver, ustedes, Maestro, ¿qué silueta eligieron de qué animalito? La tengo que pintar en negro. Ahorita va. Ah, órale, Luis, también es una jirafa, un poquito más grande, pero ahorita, ¿vale? Pues un camello. Ahorita ya que haya haber secado, fíjate bien. No, todavía no. Le falta poquito para que seque. El mío, mira, ahí está. Y yo tengo un gato. Ah, un gato, muy bien, Cristian. Excelente. Hace miau. Hace miau. Ah, también se me olvidaba su lápiz. Su lápiz ahí ahorita a la mano. Ándale, muy bien. ¿Cómo te llamas, amigo? Aquí dice Marta. ¿Cómo te llamas? Esteban. Ah, ok, Esteban. Así. Muy bien, Esteban. Ahora sóplale. Sóplale para que seque pronto, Esteban. Sóplales. Eso, muy bien. Veo que ya están terminando, ¿eh? Ya están. Bueno, ya desvanecieron los dos colores y ya pintaron el resto del cascarón. Muy bien, Esteban. Ahora, mira la siguiente parte de la actividad, ¿vale? Voy a poner mi silueta en la parte central. ¿Se alcanza a ver? Sí, ¿verdad? Entonces, sí, se ve. Voy a dibujar la pura orilla de mi silueta, ¿vale? Ahí está. Le vamos a pedir ayuda a mamá que tome lápiz porque va a dibujar el puro de mi figurita. ¿Eh? Sóplale, Esteban. Sóplale al cartón. ¿Sí? ¿Sí? ¿Los demás no tienen dudas? Bueno, ya creo que el mío ya secó. Todavía le falta poquito. El de ustedes, ¿cómo va? ¿Ya secó? Todavía no. Sóplenle, sóplenle para que seque pronto, ¿sale? Entonces, como les decía, pongo mi silueta, pongo mi figurita y con el lápiz dibujo la pura orillita. Ahí está. Así. Bien, Yaisa. ¿Ya terminaste, Yaisa? ¿Ya también dibujaste? Ah, ok, ya hice. ¿Qué animalito elegiste? ¿Qué figura? ¿Qué es? ¿Una mariposa? Conejito. Ah, un conejito. Muy bien, Yaisa. Ok. Ahora vas a tomar el otro pincel. El delgadito, mira. Yo tengo el pincel delgadito. ¿Vale? Porque ahora con pintura negra le vamos a poner tantito. Y después vamos a comenzar a pintar nuestra figura, ¿vale? En este caso yo elegí mi jirafa. Ahí está. Bueno, ya la empecé a pintar, y entonces todo lo de adentro va a ir pintado, ¿vale? Con mucho cuidado para que no te salgas de las líneas. Eso, muy bien. Pintar. Esta es que yo no tengo pintura negra. ¿No tienes la pintura negra? No. Bueno. ¿Cómo lo haremos? ¿Cómo lo haremos ahí? Bueno, lo culminas de tarea, ¿sale? ¿Vale? Esa parte, porque ya después vamos a utilizar lo que es pintura negra y el pincel delgadito para darle forma a esta actividad, ¿sale? Darle ese toque final. Porque mira, te voy a enseñar que ya lo tengo terminado. Mira. A ver, ¿qué me dijo? Ahí está, ya le puse un toque final, que fue la jirafa. Y plasmé un pino, un arbolito. ¿Vale? Entonces, ¿eres la única, nena? ¿Cómo te llamas? Alexa. Alexa. Y Alexa, entonces, bueno, en la tardecita que puedas conseguir pintura negra, pues ya le das ese toque final, ¿sale? Te digo que vas a pintar el puro centro de tu figurita. En este caso, te digo, mira, yo elegí mi jirafa, ya la pinté, y después viene el toque final. Ese ya es creatividad de ustedes, con ayuda de papá o de mamá. Yo elegí ponerle ahí unas siluetas de aves, unos arbolitos, un pino. Entonces ahora, para que quede bonito, tú le vas a dar ese toque final, ¿sale? Puede ser también unas montañas, lo que tú te imagines. ¿Vale? ¿Y amigos? Todos los demás, a ver cómo vamos. ¿Ya están pintando su animalito? ¿Dónde? Ya terminé y se está secando. ¿Ya lo terminaste, Edgar? A ver, enséñamelo, ¿cómo va quedando? Ok, Edgar, ¿sí? Grande, y el perro está muy grande. ¿Es un perrito, Melanie? Alexa. A ver, ponlo, a ver cómo se ve. No puse ahí, maestra, ya terminé. ¿Ya terminaste de pintar? Muy bien. Ok, está bien. Es un conejito, ¿verdad? Muy bien. Ahora sóplale para que también seque pronto. Sóplale. Igual para que seque. Y después te digo que ahí con ayuda de mamá le vas a poner algún detallito que le haga falta. Por decir, no sé, un pastizal, una montañita en el fondo, unas aves, igual que están en el fondo, un pino, un árbol. Ya es creatividad tuya y de tu mamá, ¿sale, vale? Entonces, para que ahorita lo realicen. A ver, piénselo, a ver qué le haría falta. A ver, ¿quién más ya...? ¿Cómo vas, Melanie? Ok, Luis. Muy bien. Se está secando, maestro. Ok. Muy bien, Melanie. Ok, esperamos ahorita Muy bien, Luis. Es una jirafita. Te quedó padre, ¿eh? Muy bien. Ahora, ¿qué le hace falta? A ver, ¿qué toque final le vas a poner para que quede más bonito de lo que ya está? A ver, Luis, piénsalo ahí con tu mamá. Maestra, hice un tiburón. Aquí. ¿Un qué? Un tiburón. A ver, ese tiburón. A ver, ¿cómo se ve ese tiburón? A ver. A ver. Ok. Escualo, a ver. Ah, ya lo dibujaste apenas, ¿verdad, amigo? Sí. ¿Sí? ¿Qué te hace falta? Ponerle pintura. Negra. Maestro. Negra. Para que resalte. Muy bien. A ver, ¿quién me habló? Maestro. ¿Luis? ¿Qué pasó, Luis? Luego podemos hacer un elefante. Claro, claro, sí. Por la orillita y por dentro. Bueno, ya te sabes la técnica. En casita puedes decirle al rato a mamá, oye mamá, ¿qué te parece si hacemos un elefante? Y ya en la tardecita tú realizas tu elefantito, ¿vale? Ya sabes cómo pintar, ya sabes qué colores lleva. Sí, maestro. ¿Vale? Entonces, para que hagas tu elefante también, amigo Luis. A ver, ya entonces estamos esperando a los compañeritos que hacen falta para que nos enseñen su pintura y también con ese toque final que le pusieron. A ver si le pusieron alguna montañita, algún árbol. Mire, maestro, ya voy a hacer muchos. A ver, a ver. Brenda. Órale. ¿Un gato? Es un gato, ¿verdad? ¿Un ratón? Un ratón y una rana. Un ratón y una rana. Ah, una rana. Órale, muy bien, Brenda. Te quedó padre. Muy bien, Brenda. Síguele, a ver qué le hace falta para que quede más bonito esa pintura que acabas de hacer. A ver, ¿qué crees que le haga falta? Pues un cerdito. Ya acabé. ¡Órale! Te quedó padre, amigo. Es un perrito, ¿verdad? Es un perrito. ¿Un perrito juguetón? Sí. Muy bien, amigo. Así ya lo vas a dejar. Así ya lo terminas. Muy bien. Ahora, ponle tu firma. Ponle ahí tu firma porque tú eres el autor de esa pintura, amigo. Ahí ponle tu nombre en un espacio pequeñito. Y pone tu nombre. Y pues, muchas felicidades. Esteban, ¿verdad te llamas? Sí, ¿verdad? Esteban, muy bien. Esteban. Te quedó muy padre ese perrito juguetón. ¿Qué le pusiste? Es pasto lo que le pusiste, ¿verdad? ¿Un pastizal? Le puse sol, unas aves, flores. Ok, muy bien, amigo Esteban. Mira, esto. Ande, Luis. A ver, cuando tengamos casas, las hacemos un sol. ¿Me vas a hacer un sol? Sí. Ok, a ver, Luis. ¿Estás secando tu trabajo? Sí. Sí, todavía le hace falta para que seque por completo. ¿Ya terminaste, Jimena? A ver, enséñale al maestro Luis cómo te quedó. A ver, Jimena. Ah, ya vi. A ver, es un caballito, ¿verdad? Muy bien, Jimena, órale, te quedó padre. Muy bonito ese caballito. Ahora, ¿qué le hace falta, Jimena, para que quede más bonito? A ver, ¿qué le vas a agregar? ¿Así? ¿Y Esteban? Bien, Esteban, felicidades. Maestro, mira mi pintura. A ver. Isabela. Órale, es un gato muy grande. Gracias. Muy bien, Isabela, felicidades. ¿Qué es? ¿El sol? ¿Pusiste el sol? No, ok, muy bien. Una estrella es el pasto. Es el pasto. Muy bien, Isabela. Felicidades. Te quedó bien ese gatito. Ahora súplale para que comience a secar y ponle tu firma o tu nombre para que sepan quién es el autor de esa gran pintura que acaban de hacer. Súplale primero. Órale, ya vi tu tiburón, Edgar Marteo. Ya vi el escualo que acabas de hacer. También Emily ya terminó. A ver, Emily. Dale, también le quedó padre. Es un gatito, ¿verdad? Ya. Eso. Muy bien, Emily. Yo le estoy haciendo con acuarela negra. Ah, ¿con acuarela negra? Ah, muy bien. Excelente. Está bien, Alexa. A ver. Ah, mi amigo. Órale, te quedó padre ese gatito. Con su pastizal, su arbolito y al lado tienes un pino, ¿verdad? Oye, ¿es el viento que sopla? Ahí dibujaste el viento. ¿Es el viento? ¡Órale! Felicidades, amigo Cristian. Te quedó padre también. Oye, las aves también se ven bonitas ahí. Felicidades también. Aplausos. Muy bien, Cristian. Excelente participación. A ver, ya quedó. Yaisa, órale, ese conejito. Está muy bonito, Yaisa. Ah, ya le pusiste tu nombre, Yaisa. La silueta del arbolito también se ve muy padre. El solecito, muy bien, Yaisa. Te quedó muy bien, felicidades. Gracias. A ver, ahora el gol. Antes de terminar esta actividad, le vamos a pedir a una mamá. Ah, Edgar. Órale, Edgar. Órale, se ve padre ese escualo, ¿eh? Ahí, con el solecito, las nubes. Y me imagino que ha de ser el mar, ¿verdad? Sí. Sí, muy bien. Sí, porque si se sale del mar, se muere ese escualo, ¿eh? Entonces, eso, muy bien, Edgar. Felicidades, te quedó padre. Bueno, a ver, le vamos a preguntar a alguna mamá cómo se sintió en la actividad del día de hoy. ¿Cuál es el aprendizaje que se lleva la mamá de mi amigo Edgar Mateo? A ver, ya que lo tenemos aquí cerquita. A ver, mamá de Edgar Mateo, ¿qué aprendizaje se lleva? A ver, ¿cómo se sintió? Platíquenos. Buenos días. Pues no sé, como que, bueno, lo vi entretenido, tratando de como imaginarse, no sé, algún paisaje. No sabía que iba, pues a hacer ¿cómo se puede decir? Un atardecer. Él pensaba que iba a pintar, pues otra cosa, no sé. Pero sí le gustó la actividad y lo vi entretenido. Pero usted, ¿qué aprendizaje se lleva en esta actividad? ¿Qué aprendizaje se lleva usted? Usted me dijo de Edgar. A ver, usted, ¿qué aprendizaje se lleva de esta actividad? Al momento de estar ahí también, pintando, ahí estar. Pues la convivencia con mi hijo, los tipos que tenemos, bueno, haciendo tareas y eso. Y jugando al uno. Es a la vez convivir también con él y ponerle atención. Ok. Muchas gracias, mamá de Edgar Mateo. Felicidades. Muchas felicidades. Gracias. Muy buena participación. A ver, le vamos a preguntar a otra mamá. Sí, ¿qué cree? Se está terminando el tiempo de la videollamada, entonces para que nos conectemos de nuevo, por favor. Ok, ¿vale? Sí, profe. Sí. Ok, entonces, chicos, lo más pronto que puedan hay que conectarnos otra vez. Ahorita los vemos. Pues yo el aprendizaje que me llevo es pues tener creatividad e imaginación con Isabela, de ponernos de acuerdo las dos para ver qué vamos a pintar y convivir más con ella. Ok, muchas gracias, mamá Isabela, felicidades. Está bien, los aplausos. Excelente, muy bien, gracias, mamá de Isabela. A ver. Sí, gracias. Aquí mi amigo Luis ya nos está enseñando su pintura. Órale, Luis, felicidades, ¿eh? Te quedó padre también. A ver, mamá de Luis, regálenos un comentario de esta actividad, cómo se sintió, cuál fue el aprendizaje que se lleva. A ver, la queremos escuchar. Mamá de Luis. Está entretenido el saber técnicas para pintar y a él le gusta mucho. La verdad es que, pues como dicen las otras mamás, para convivir con ellos y tener unos minutos para convivir en familia. Eso es lo que me llevo el día de hoy. Ok, muchas gracias, mamá de Luis, felicidades también por ese buen trabajo que hicieron. Y ahora le vamos a pedir, felicidades Luis, te quedó muy bonito, le pedimos a la mamá de Melanie. A ver, que nos regale un comentario. Pues es muy, muy divertido estar con los niños. Ajá. Y mucha convivencia con ellos, ver cómo se expresan, la motivación que tienen al hacer las cosas. Así es, una gran motivación. Y pues felicidades, Melanie. A ver, pues, enséñame una vez más tu trabajo, por favor. A ver, ya le puse. Ah, es un dinosaurio. Una jirafa. Una jirafa. Ah, es una jirafa. Ah, caray. A ver, súbela un poquitito más. Ah, ya. Ah, pues. Parece un pato. Oye, Melanie, felicidades. Te quedó muy padre esa jirafita. A ver, ¿quién me hace falta? A ver. Te quedó muy padre. Gracias. Sí, a ver, ahora le vamos a preguntar a la mamá de Perla Dorantes. ¿Cómo se llama, profe? Yaisa. Yaisa, a ver. Me imagino que usted es la mamá Perla, ¿verdad? Sí, a ver, un comentario, mamá, a ver, de la actividad. Me gustó mucho la actividad porque siento que Yaisa se desestresa un poquito, aunque se desespera un poquito porque no le salen las cosas. Pero yo me llevo el aprendizaje que pues tengo que enseñarle algunas técnicas porque se desespera demasiado. Yaisa se desespera demasiado, pero ella quiere que le salgan bien las cosas. Pero yo le he dicho que a veces las cosas no necesitan ser tan perfectas para ser bonitas. Pero pues ella sí. Ok, muchas gracias. Ajá. Ok, muchas gracias, señora Perla. Muy bien, felicidades, Yaisa. Hiciste buen trabajo. Y pues, te regalo tus aplausos. Muy bien, Yaisa, felicidades. A ver, ¿Quién más nos quiere regalar un comentario de esta actividad? A ver, la mamá de Emily. Sí, buenos días. Pues la verdad estuvo muy padre la actividad. Creo que nos ayuda a ver las habilidades de nuestros niños, su imaginación, su creatividad. Y pues como comentan las demás mamás, aprender a convivir con ellos, ayudarles a no desesperarnos, a tenerles un poquito de paciencia, porque ahora sí que a su manera, a su tiempo, pues ellos hacen su mejor esfuerzo, ¿no? Y creo que fue una actividad muy, muy padre y divertida. Ok, muchas gracias, mamá de Emily. A ver, Emily, una vez más, enséñame tu pintura, a ver cómo quedó el resultado de esa gran obra. Órale, un perrito, ese no lo habías enseñado, Emily. Muchas felicidades, te quedó bien, Emily, y con el sol. Felicidades, también los aplausos. Gracias. Profe Rodo, un comentario que nos quiera regalar de la actividad. Claro que sí. Sí, primero preguntarles si hay alguien que quiera participar más, no ya para cerrar. ¿No? Tú, Brenda, ¿quieres decir algo, Brenda? No, si no, ya para, a ver. No, pues ya enseñar mi dibujito. Ok, está contigo tu hermana, ¿verdad? Sí. Ajá. ¿Algún comentario que nos quieras hacer? Pues que nos gustó, bueno, le gustó mucho a ella porque a veces también nos ponemos a pintar juntas. Ah, muy bien, ya tienen el hábito entonces. Sí. Ok, bueno, ¿alguien más quiere comentar? ¿No? Bueno, yo lo que me di cuenta es que hubo papás, bueno, en ese caso mamás, que también estaban muy, muy adentradas en la actividad, disfrutaron ahí estar pintando, entonces hubiera estado bien, o digo, al rato lo pueden hacer, que cada quien tenga su papel cascarón para que en familia lo hagan, para que lo practiquen juntos, porque sí, son momentos que nos ayudan a romper la rutina, ¿no? A salir de la monotonía o a detenernos un poquito de que vamos siempre corriendo actividad tras actividad, y esos momentos de hacer un alto y de hacer algo recreativo y artístico son muy importantes en la familia. Entonces, muchas gracias, papás. Gracias también por conseguir los materiales y poder hacer la actividad. Y pues hicieron muy buen trabajo, chicos. Me gustaron mucho sus obras de arte. Así es, profe Rodo. Tiene mucha razón. Un agradecimiento especial a los papás por haber esforzado y haber comprado el material para esta actividad. Y pues, si quieren seguir haciendo esta actividad más adelante, pues ya saben la técnica. Y pues, un agradecimiento a todos, felicidades, mis aplausos para todos y todas. Y pues, sería toda la actividad, profe. Muchas gracias. Gracias, papás, gracias, amigos, amiguitas, cuídense. Nos vemos en la siguiente clase. ¿Cómo se dice, chicos? Gracias también a ustedes. Muchas felicidades a todos. Muy buena participación de todos. Gracias. Gracias. Adiós. Adiós. Bye. Gracias. Nos vemos, profe. Nos vemos, profe, igual. No. Ok, chicos. Muy bien. Buen trabajo, ¿eh? Ya nada más como evidencia para el ratito. Los que no la han terminado. No. Mande. ¡Lista! Ahorita la pasamos, sí. Chicos, ya nada más para que quede como evidencia, al ratito me van a mandar una foto de cómo les quedó, porque hay algunos que no han terminado. Ajá. Hay algunos que no han terminado, entonces me lo van a mandar al ratito como evidencia una foto, ¿ok? Y también quiero comentarles algo en lo que busco el pase de lista. Quiero comentarles que el viernes, fíjense bien, el viernes vamos a tener un examen, ajá, pero no se tienen que preocupar, es algo muy sencillo y muy divertido, pero mañana miércoles en la clase que vamos a tener que vamos a tener mañana a las 11, ahí vamos a hacer una práctica, como vamos a hacer algunos ejercicios que nos van a ayudar a entender cómo es el examen, y ya el viernes con calma lo hacemos, ¿sale? Entonces es importante que mañana se conecten para que conozcan cómo le vamos a hacer. A ver, encontrar el material. Están. Mientras vayan pensando cómo quieren que pasemos lista. Yo. Empezando. Animales. Animales. Con animales. Yo te damos cuáles es tu animal favorito. Ok. Ya lo hicimos así, pero lo podemos volver a hacer, no hay problema. Ok, aquí va entonces. Por la fruta favorita. Oh, ya te ganó. ¿Viste? Sí, con la fruta favorita, chicos. Vamos a hacerlo desde el lado. Y va a ver, comenzamos. Las ciruelas. ¿Qué acercó? Edgar. Lichis. ¿Los lichis? Ok. Isabela. Fresa. Fresas, muy bien. Luis. Uva. Uvas, muy bien. Jimena. Piña. Ah, sandía. No, ¿cuál es? Piensa cuál. Cristian. ¿Cuál es? ¿Cuál, Cristian? ¿Cuál otra vez? Manzana. Manzana, muy bien. Yaisa. Uvas con mango. ¿Uvas con mango? Qué rico. Ok, Fernando no está. Alexa. Piña. Piña, muy bien. Esteban. Plátano. Ok, plátano. Melanie. Manzana. ¿Cuál? Fresas con crema. Fresas con crema, ok. Muy bien. Ángel no está, Romina no está, Santiago no. Y nos vamos hasta acá con Emily. ¿Cuál es tu fruta favorita? Fresas con sandía. ¿Fresas con sandía? ¿Sí? Ok, muy bien. Brenda. Cosas. Mango. Ok, mango. Y no están ni América ni Dani. Entonces, así terminamos el pase de lista de hoy. Ok, chicos, muy bien. Bueno, pues aprovechando, ahí terminen su obra de arte y al ratito me van a mandar una foto. Las evidencias de hoy nada más va a ser la foto y también, bueno, al ratito les mando el mensaje para que vean ahí cuáles son las evidencias. Y ya que están hablando de frutas, aprovechen hoy y coman mucha fruta para que coman nutritivo. ¿Sale? Maestro. Okay, mande, dime. Maestro, mira mi dinosaurio que me tocó. Órale, está padre. Era agua. Ah, ¿creció con agua? Ok. Muy bien. Bueno, chicos, hicieron un excelente trabajo. Me gustó mucho su obra de arte. Y felicidades. ¿Sale? Gracias. Ok, cuídense mucho, los quiero y nos vemos mañana para repasar un poquito lo de las letras y de los animales de los cuentos que hemos visto. ¿Ok? Cuídense mucho. Bye. Bye. A ver, ¿me ayudan a contar? Mañana nos vemos. Mañana nos vemos. Una. Nos vemos. Tres. Mañana jugamos. Bye.